Sean bienvenidos a Es Noticia, su contacto informativo. Soy Gabriela Lugo y los estaré acompañando para llevarles las informaciones más importantes en Venezuela y el mundo. Recuerden que si quieren estar bien informados, pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @elsiglocon B. Y comenzamos desde ya con las noticias. Presidente Maduro visita planta ensambladora Cherry en Las Tejerías. Hace 3 días se decretó la ocupación temporal de la empresa Mampa. Y este martes, el presidente Maduro, durante su visita a la planta Cherry en Las Tejerías, informó que fueron detectadas irregularidades en la producción y distribución de papel higiénico. Es por esto que anunció la intervención de la empresa. Gobernador Elaizami ofrece avances de los proyectos aprobados en el marco del gobierno de eficiencia en la calle. El gobernador de Aragua, Tarek Elaizami, se reunió con el Cuerpo de Inspectores de la República y la Redi Central para dar avances sobre los seguimientos realizados a los proyectos aprobados en el marco del gobierno de eficiencia en la calle. Docentes de Mariara protestaron por reivindicaciones salariales. Producto del rechazo al anunciado aumento de salarios, docentes del municipio Diego Ibarra, en el estado Carabobo, protestaron pacíficamente este miércoles en la avenida Carabobo de la población de Mariara, asegurando que es una burla que se decretara este pírrico aumento. El vicepresidente Arreaza anunció medidas económicas para simplificar importación de algunos rubros. El vicepresidente Jorge Arreaza anunció algunas medidas económicas aprobadas por el presidente Nicolás Maduro a través del órgano superior de la Defensa Popular de la Economía. Señaló que tomaron acciones para simplificar la importación de rubros prioritarios como aseo personal, medicamentos y alimentos. Funcionarios del SEBIN capturaron a falso activista de los derechos humanos. Un sujeto que se hacía pasar como director nacional de los derechos humanos fue aprehendido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional cuando captaba a sus víctimas en las inmediaciones del Centro Comercial Maracay Plaza. Falleció electrocutado niño de 1 año de edad. Tras recibir una fuerte descarga eléctrica, un niño de apenas 1 año de edad falleció cuando era ingresado por sus familiares al Hospital del Seguro Social de La Ballera en Palo Negro. Decomisan municiones a municipio Francisco Linares Alcántara. En un exhaustivo operativo, la policía de Aragua recuperó 400 cartuchos calibre 762 en Coropo, municipio Francisco Linares Alcántara. Expertos de la ONU en armas químicas inician una nueva misión en Siria. Los inspectores de la ONU comenzaron este miércoles una nueva misión en Siria para completar su investigación sobre el empleo de armas químicas durante el conflicto en este país. En esta visita no comprobarán ni verificarán el arsenal químico del régimen del presidente sirio Bashar al-Assad, sino que analizarán con el gobierno sirio asuntos técnicos y logísticos. La tropa bengalí se entrenó con todo. Al mandato del dirigente Buddy Bailey, Tigres de Aragua arrancó sus entrenamientos para afrontar la 2013-2014 con todo. Con la presencia de 54 peloteros, entre ellos varios de los caballos, jugadores que han sido claves en los últimos títulos de la dinastía tigrera en los últimos años, como Héctor Jiménez, Víctor Moreno, Francisco Butó, Luis Maza, Alex Núñez, entre otros. Además, jugadores invitados como Jesús Silva, Harvey García, Rainer Olmedo, peloteros de experiencia en la liga que estarán luchando por un puesto en el roster de 36 de la primera semana. No, mira, sí, aquí la meta es empezar ganando desde el primer día esos jueguitos. La verdad que nos hicieron mucha falta al principio, pero bueno, ya eso queda en el pasado, ya esto es una nueva temporada. Aparte nosotros, los demás equipos van a venir con la misma meta, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos esa responsabilidad de empezar ganando para llegar a un mes de diciembre, se quiere decir, un poco cómodo y obtener el pase. Maracay celebrará el Día Mundial del Corazón con una gran caminata. En el marco del Día Mundial del Corazón, este próximo domingo 29 de septiembre, Maracay también se unirá a esta celebración. Será la 13ª edición de esta caminata familiar organizada por la Fundación Venezolana del Corazón, conjuntamente con la Fundación para la Promoción y Prevención de la Salud Cardiovascular y Cerebral del Estado de Aragua. Venezolanos dirán presente en los Grammy Latinos.
la bella animadora Chiquinquirá Delgado anunció los nominados para este prestigioso galardón de la música. Por Venezuela, Guaco, Treo, Ricardo Montaner, Los Amigos Invisibles, Tecupae, Vocal Song, Giordano, Huáscar Barradas, Leopoldo Betancourt, Reinaldo Armas, Gaélica, Gualberto Ibarreto, C4 Trío, Jesús Hidalgo y Oscar de León forman parte de los nominados al Gramófono Dorado. Beyoncé se comporta como toda una diva para ir a Puerto Rico. La cantante estadounidense Beyoncé hace gala de su condición de diva mundial, con exigencias como la de disponer de 3 camerinos para el concierto que ofrecerá en San Juan ante sus seguidores puertorriqueños. Las 3 áreas deben estar cubiertas con telas de terciopelo blanco o cortinas blancas desde el piso hasta el techo, mientras que el suelo debe estar cubierto con alfombra negra. Las demandas del artista incluyen que los sofás sean nuevos y de color blanco. Los espacios deben disponer de velas de aroma a limón, albahaca o mandarina. Enanismo contra las cuerdas. Científicos franceses han concebido un tratamiento para combatir el enanismo mediante la inyección de una proteína molecular. Tras aplicar el tratamiento a un ratón afectado por la anomalía, comprobaron que luego creció con normalidad. Y de esta manera hemos llegado al final de esta edición de Es Noticia. Recuerden que para estar bien informados pueden seguirnos a través de nuestra cuenta en Twitter, @elsiglo_con_b. Soy Gabriela Lugo y esto fue Es Noticia.